¿Es la del vigilante aéreo? Sí. Me había olvidado de él. Pancon 257, aquí central. Aquí Pancon 257, llamando a central. Pancon 257, soy Marcus. Ray, ¿estás ahí? Marcus. Ray, ¿dónde estás? A unos 20 minutos del JFK. He tenido que dar la vuelta. ¿A cuántos has perdido? Es en todas partes. En todo el planeta. Nadie sabe cuántos, pero son millones. Esto no puede estar pasando. ¿Qué hay de mi familia? Tienes que llamar a Irene para saber si están bien. ¿Combustible? Muy poco. No sé si llegaré a la costa sin amerizar. Las pistas de aterrizaje están llenas de aves y de aviones estrellados. No hay a dónde ir. No podrás aterrizar en el JFK. ¿Y si voy a la guardia? Lo siento, Ray. ¿Entonces a dónde voy? Tendrás que ir al interior. Marcus, no puedo ir al interior. ¿Qué quieres que te diga, Ray? Siracusa es la pista abierta más cercana. Siracusa es imposible. Tendrás que hablar con ellos. Van a tener que despejar algo. Marcus. Marcus. Torre de control, aquí Pancon 257. Tengo una emergencia de combustible. Necesito una pista libre. Repito, necesito una pista libre. ¿Y qué? ¿Hay un plan alternativo? Seré sincero contigo. No es que estemos mal de combustible. El tanque está seco. JFK es el aeropuerto más cercano y habríamos tenido suerte de llegar allí. Solo tenemos una opción. Esperar que despejen una pista y que lo hagan pronto. ¿No se puede en el agua? No puedo levantar el morro. Si entramos en el agua, el avión se desintegrará. No dejaré que esa gente de ahí muera sin tener una oportunidad de deshacer algunos de sus errores. ¿Eres Venice Baxter, la hija de Tom? No te acordarás de mí, pero nos conocimos en el despacho de tu padre. Estabas sentada a su lado en una pequeña mesita amarilla. Recuerdo que pensé: este tío tiene el despacho decorado con muebles fabulosos, pero tenía una mesita de plástico colocada allí a su lado como si de la habitación ese fuera el mejor mueble. A veces era la única forma que tenía de verle. Bueno, al menos lo intentaba. También tengo una hija pequeña. Bueno, ya no lo es tanto. Está casada y nunca tuvo una mesa en mi despacho. Yo estaba tan ocupado que la veía muy poco. Cuando desaparecieron esas personas, ni siquiera pensé en ella. Ojalá pudiera decir que lo hice, pero estaba pensando en el dinero, en las oportunidades, en mi próxima reunión. Lo siento. ¿Sabes lo que dijiste del cielo? Por mucho que quiera verla, cuando llegue a casa, espero que no esté allí.